hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. ¿Sabías? Life is Strange fue desarrollado por Dontnod Entertainment, quienes hasta el momento solo habían lanzado el juego Remember Me, el cual, a pesar de tener algunos elementos interesantes, tuvo fuertes críticas y muy bajas ventas. Su siguiente obra sería Life is Strange, originalmente con el nombre de What If. En búsqueda de un editor interesado en el proyecto, se acercaron a muchas compañías que querían cambiar el concepto del juego para ofrecer su apoyo, principalmente que el protagonista fuera masculino. Square Enix fue el único que no tuvo problemas con la visión original del equipo de Dontnod y quien finalmente decidió empadrinar el proyecto para llevarse a cabo. El juego se originó con énfasis en que la mecánica principal sería poder retroceder en el tiempo, algo con lo que habían experimentado en su juego previo en menor escala. El formato episódico se eligió por efecto creativo en conjunto con ciertas restricciones financieras y además para poder hacer un buen marketing para cada entrega. La mayor parte del presupuesto del juego fue dirigido hacia el guión y las actuaciones de voz. Según sus desarrolladores, esto porque querían que los personajes se sintieran reales y que su desarrollo dentro de la historia fuera fluido y atractivo para el jugador al combinarse con la mecánica de retroceder en el tiempo y tomar decisiones para encaminar el resultado final de la trama. Las texturas usadas en el juego fueron pintadas a mano. Según el artista Michael Koch, este estilo se llama representación impresionista. Otras técnicas como doble exposición, sobreposición de partículas y múltiples técnicas de postproducción estuvieron en uso para crear la habilidad de rebobinar en el tiempo de Max. Life is Strange toma muchas referencias de la teoría del caos, un término usado en diferentes ramas de la ciencia, donde se estipula que en sistemas sumamente complejos, pequeñas variaciones pueden implicar a grandes diferencias en su comportamiento a poco o mediano plazo. Un ejemplo bastante popularizado es el efecto mariposa. Una analogía en donde el simple aleteo de una mariposa pudo haber causado un destructivo tornado en el otro lado del mundo. Por lo tanto, si la mariposa no hubiera aleteado, ese mundo hubiera sido completamente diferente. Esta simbología de las mariposas también aparece en Life is Strange, dejando claro que las decisiones que tomamos serían un punto clave en el futuro de la historia. Life is Strange tiene numerosas referencias a la cultura pop, libros, series de TV, películas, novelas, juegos, música y más. A continuación, una pequeña recolección de ellas. Dentro del cuarto de Victoria, mientras Max examina la televisión, ella menciona Final Fantasy Spirit Within como una de las mejores películas de ciencia ficción jamás hecha. En la pizarra del cuarto 217 del dormitorio de chicas, puede verse escrito Red Room, referencia a The Shining de Stephen King. El hoodie de Brooke es una referencia a Star Wars. Max menciona a Lara Croft en una escena dentro de la casa de Chloe. En el cuarto de Chloe hay un graffiti que dice "Todos mienten sin excepciones", una frase usada por Daria en la serie del mismo nombre de MTV. En el episodio 3, Max y Chloe empiezan a ver Blade Runner. El audio que se escucha es de hecho parte de la película. En el episodio 5, la lista de ganadores del concurso Everyday Heroes hace referencia a los apellidos de varios novelistas famosos, entre ellos Kurt Vonnegut, William Gaddis, Thomas Pynchon y Margaret Atwood. A petición de Max, Warren recomienda algunas películas sobre viajes del tiempo, entre ellas La Máquina del Tiempo, Pulp Fiction, Time Cop, Primer, Escape al Futuro y G.I. Samurai. Cada episodio tiene un minijuego opcional de conseguir 10 fotografías curiosas. 10 fotos son las que contienen los cartuchos de cinta Polaroid. El episodio 5 fue lanzado el 20 de octubre del 2015, un día antes de la fecha en que Marty McFly llega al futuro en Regreso al Futuro 2. Todas las placas de los autos parqueados en la escuela hacen referencia a una serie popular: Quantum Leap, Twin Peaks, Broadchurch, Breaking Bad, The Sopranos, The Twilight Zone, The X-Files, Buffy the Vampire Slayer, Carnival, The Wire, Parks and Recreation, The Practice, Six Feet Under y, por supuesto, el mejor de todos, este gatito.
¿Ya checaste mi review sobre los juegos episódicos? ¿O quieres tener más trivias de otros videojuegos? Revisa entre mis videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y también a nuestras redes sociales.